Bueno, oye, Felipe, ¿cómo que está llegando este asunto de asuntos importantes? En el visto de que fue una... que desmontaron la fachada, ¿no? La, sí. ¿Cómo es esto? Sí, bueno, obviamente sin ningún aviso, la empresa desmonta la fachada en partes, la numera, para posteriormente poder reparar el daño e integrarla. Recordemos que esta fachada es parte de su propio proyecto que ellos tienen, no es como están vendiendo su proyecto con esta fachada, entonces parece ser que incluso para ellos es importante el conservar esta fachada. Oiga, pero eso creo que tuvo que hacer con presencia de expertos del INE y otros... Secretaría de Cultura, desconozco cuál sea el formato con el que se tengan que hacer. Se está estudiando precisamente, como les decía el día de ayer, los procedimientos que se debieron de haber llevado a cabo para tomar determinaciones. ¿La obra puede continuar entonces la edificación de las torres? Sí, bueno, se elaboró un documento en donde se están comprometiendo a reparar el daño y a partir de este documento es donde reinician los trabajos. ¿Pero no sería mejor primero que restituyeran la finca y después, se les diera permiso? Lo que pasa es que al momento de hacerla, parece ser que al momento de hacer la excavación, bueno, pues no puede permanecer una barda con una excavación por el otro lado, ¿no? Sí, sería, es algo obvio, creo yo. Sin embargo, bueno, los peritos en la materia están abocando al estudio de este tema. Señor, el asunto de la reposición de las banquetas en Avenida Vallarta, el PRI insiste en que puede haber algo irregular, ilegal, ¿no tema de que deben meter en problemas? Bueno, personalmente no tengo ninguna duda de que estamos actuando bajo el amparo de la ley, bajo el amparo de nuestro propio reglamento, estamos actuando bien, no estamos haciendo absolutamente nada irregular. Que en la obra pudiesen haber existido irregularidades, o en el propio proyecto, o en la obra que siga, bueno, en todo momento puede haber algún incumplimiento en el contrato, en cualquiera de los contratos, y exigirse que se cumplan, ¿no? Pero de que los contratos están bien, de que los procedimientos jurídicos que se han realizado a través del ayuntamiento están bien. ¿En esa posibilidad de que la ampliación se requiriera la nueva licitación? No, bueno, nuestro propio reglamento, como lo platicábamos el día de ayer, nuestro propio reglamento en el artículo 51 nos da la posibilidad de continuar una obra que tenga un sentido de urgencia con un dictamen aprobatorio de la Contraloría Municipal, y así es como estamos trabajando. ¿Lo va a seguir haciendo la misma empresa que lo estaba haciendo? Sí, en el momento sí, ya se hizo la primera licitación y esto no es otro contrato, sino una extensión del mismo primer contrato. ¿En esta extensión viene ya lo de la obra hidráulica y todo lo que alegaban que no tenían contemplado la empresa? Bueno, viene obviamente la obra complementaria que se está teniendo que hacer para darles esta celeridad que necesitan los ciudadanos y para darles esta Guadalajara que queremos cambiar, esta cara de Guadalajara que queremos cambiar, y además dejarles de causar molestias, que es lo más importante. ¿Y se pagó a la empresa? Bueno, se le ha pagado por avances y se le seguirá pagando por avances. ¿Quedará concluida a finales de esta administración? Por supuesto, el compromiso es que terminemos en un mes, no al final de la administración. Pero eso había dicho también el anterior alcalde, que en un mes iban a terminar Desconozco cuándo lo haya dicho, sin embargo, bueno, yo el día de ayer fue el plazo que nos pusimos junto con la propia empresa constructora. ¿El 15 de noviembre aproximadamente está concluida la obra de Vallarta? Esa es la intención, estar en ese momento inaugurando las nuevas obras. ¿El próximo alcalde está avanzando? Por supuesto que está avanzando, estamos tomando una posición de responsabilidad en donde, independientemente de las diferencias entre los partidos políticos, nos estamos poniendo de acuerdo. Ya nos ha tocado tener varios acercamientos con el alcalde electo y estamos en muy buenos términos, estamos logrando entregarle todo para que ellos puedan iniciar sus trabajos a partir del 1 de enero de 2010 de la mejor manera. ¿El alcalde de Chapultepec, cómo va la obra? ¿Cómo va? Bueno, como ustedes lo saben, hay una calle que todavía, un tramo de avenida que todavía tenemos abierto, se cerrará, se concluirá ese tramo y obviamente, bueno, pues ya no podremos continuar con más obra en Chapultepec. ¿Quedará a medias? Quedará, no podríamos decir a medias, pero quedará terminado una etapa en donde quedarán pendientes más etapas, sí. ¿Y ya le tocará esto a la próxima administración? Por supuesto que sí, también se ha platicado con la administración futura y en donde hay la mejor de las voluntades de continuar con estos proyectos que son tan importantes para la
la ciudad, ¿verdad? Pero el asunto de Aristóteles, el viernes nos decía que esperarían 15 días para ver más transparencia con todos estos asuntos pues que se han cuestionado. En caso contrario estarían haciendo señalamientos. ¿Han hablado ustedes con esto? Bueno, no. Ahora sí que los tratamientos que hemos tenido han sido en muy buen... Ahora sí que con muy buen entendimiento, en donde vamos bien, hemos estado entregando la información para que ellos estén en la mejor manera de iniciar, insisto, el 1 de enero de 2010. Yo creo que no hay nada que se esté deteniendo, al contrario, la información está fluyendo y estamos en una posición de absoluta responsabilidad para con la ciudad, olvidándonos de partidos políticos y olvidándonos de cualquier otra cosa, ¿no? Estamos siendo responsables con la ciudad, dando toda la información para que estén para que puedan iniciar de la mejor manera. Gracias. Gracias.